su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 2 versículo 5. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, si tiene su Biblia en voz alta conmigo, dígalo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cierra su Biblia, denme un fuerte aplauso por la palabra. Cada mes hablamos un tema tópico acerca de nuestro crecimiento, una piedra angular, una piedra como fundamento. Y este mes estamos hablando acerca del carácter. Levante su mano derecha en alto, repita fuerte conmigo, diga: carácter. No es que usted diga carácter. Cuando hablamos de carácter, hoy yo quiero desarrollar un tema importante para nuestras vidas. Y hablando siempre del carácter, mi tema hoy es desarrollando el carácter de Cristo. Me gusta David, me encanta Josué, emocionante lo que hizo Moisés, pero nadie más grande, más poderoso que Jesús. Y en pocos minutos quiero hablarle acerca de cómo Jesús pudo alcanzar un nombre que es sobre todo nombre, en la familia, en los negocios, en cualquier área de la vida. Nada se logra si no hay carácter. Hoy en día tenemos matrimonios de papel, hombres de juguete, hombres que no tienen carácter, esposas que al primer problema se raja, se quiebran. Empresas, matrimonios, congregaciones, pastores, líderes que al primer problema se raja. Observe a Jesús. Pablo hace una definición del carácter de Cristo cuando dice: hay en ustedes el sentir, el espíritu, el carácter que Cristo modeló, dice la palabra, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto a mí me gusta, porque Jesús nos dio cátedra. Él se desprendió de su comodidad del cielo. Jesús se desprendió de la posición que tenía de ser Dios, de ser hijo de Dios, y se hizo carne. Desarrolló carácter al experimentar dolor, pena, soledad, burla, rechazo, dificultades financieras. A Jesús le tocó apoyar a José en las tareas de ser carpintero. A Jesús le tocó trabajo de obedecer a sus papás para ir a la iglesia, al templo, a adorar a Dios. Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de todo creyente. Escúcheme, Dios construye en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo? Permitiendo situaciones, permitiendo tentaciones, permitiendo esa disyuntiva de tomar decisiones, elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Cada día usted y yo nos enfrentamos a decisiones difíciles entre lo moral y lo inmoral, entre lo que debemos hacer y lo que no
debemos hacer. Cristo desarrolló su carácter y lo demostró con su ejemplo cuando perdonó a los que lo ofendían, cuando buscaban siempre ocasión para hacerle caer. Cristo desarrolló el carácter en la tentación. ¿Cuánto recuerda la mujer samaritana? Jesús llega al pozo en Samaria y aquella mujer, asuma usted, de unos 26, 27 años, había tenido 6 maridos con el que estaba en ese momento, y aquel mangazo, escúcheme, solo faltaba vinagre, pimienta y sal. Y aquel mangazo iba a aquel pozo y se acerca a aquella mujer y le dice: hola. Y le dice ella: hola, regálame agua. Y le dice: ¿cómo tú me pides agua si eres judío y yo samaritana? Porque judíos y samaritanos eran enemigos hasta el día de hoy. Le dice: ¿cómo me pides agua? Por favor, más respeto. Y Jesús le pregunta a aquella dama: ¿tienes novio? ¿Tienes marido? Y la chica, en pocos segundos, es que las hermanas son terribles. Mujeres, ustedes son tremenditas, poquitito tremenditas. Entonces la chica, póngame atención, ha tenido 5 maridos. El que ahora tiene es su amante, ella de él, porque está casado según la Biblia. Jesús le pregunta: ¿tienes chavo? ¿Tienes novio? ¿Tienes marido? Y la chica sola con él, porque los discípulos se fueron a la ciudad a buscar alimento. Y entonces la chica está en una disyuntiva: ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Ahora ponga atención, las hermanas, si usted ponía a Jesús entre 10,000 hombres bellos, él te distinguía entre 10,000. Dice la palabra: eres señalado entre 10,000. Te distingues entre 10,000. Una pregunta, hermanita: ¿cuánto le gustaría estar entre 10,000 hombres para escoger a su esposo? A ver, a ver, note esto. Usted podía distinguir a Jesús entre 10,000: su tez, su porte, su cabello, sus ojos. Entonces cuando la chica le aparece aquel mangazo, póngale, ya tiene 26 años, Jesús tenía unos 31, 32 años. Acuerde que él inicia su ministerio a los 30. Y cuando lo ve aquel sin anillo, míreme, sin anillo, dice: si le digo que tengo marido, me pierdo este papi chulo. Ustedes son tremenditas siervitas. Y entonces le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: ah, bien has dicho, no tengo marido, porque el que tienes no es tuyo. O sea, está casado. Y 5 más has tenido. Dijo ella: no hay séptimo malo. Era igual que un tráiler esa vieja. Iba por séptima ya. Ahora note esto: Jesús fue tentado, claro que sí, no solamente por ella, por muchas mujeres, pero él demostró su carácter. ¿Cómo? Adaptándose al plan del Padre. Si hay algo que la iglesia necesita entender, es que son las pruebas, es que son las tentaciones, la deslealtad de una persona. Escúcheme, el carácter se obtiene en la experiencia, en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo. Cada vez que usted y yo, cada vez que usted y yo enfrentamos tentaciones, el carácter se va forjando. O sea, hoy en día hay hombres ruines, quieren que la mujer los mantenga. Hay hombres de papel hoy en día, quieren que la mujer los mantenga. Sinvergüenzas, pícaros, mantenidos, pocos hombres. El trabajo de un hombre es mantener a su mujer y a sus hijos y tenerla tocadita. Oh yeah. Pero hoy en día es cierto que algunas veces la esposa trabaja y ayuda al marido. Perfecto, no me meto en esa área. Pero quiero que me escuchen los hombres hoy en día, y también las mujeres, porque muchas muchachas son flojas también, de verdad. Aquí no hay ninguna, siento la gloria de Dios. En otras iglesias hay mujeres que se venden por el tufo a gasolina. Me encanta su silencio. Voy avanzando hoy, ¿ok? ¿Dónde se modela el carácter? ¿Dónde se desarrolla el carácter? A través de las situaciones que enfrentamos. Efesios 4:13, la palabra
de Dios nos dice claramente, mire qué poderosa esta palabra, hasta que todos, diga todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos demanda entonces que usted y yo lleguemos a la estatura de Cristo. No voy a ser perfecto, pero sí voy a ser fiel. No voy a ser un hombre que no tiene falencias. No será usted una mujer que no tiene falencias, pero sí su fe será fuerte, será sólida. Algunas personas vienen Semana Santa y ya les pican las patitas para, mire, ir a mandarle gas a la cosa. Apenas llega Navidad y ya están listos para, mire, ay, ay, ay. No tienen carácter, no son sólidos. No han entendido que la prueba fortalece el carácter del cristiano. ¿Aló? No tienen paciencia ni con la esposa. No crea, a mí, por ejemplo, hay momentos que mi mujer me saca de quicio. Mi mujer no es fácil, ni yo tampoco. Porque todo matrimonio es lío de dos. Y entonces hay veces que tengo ganas de mandarla para Alaska y ella a mí a Groenlandia. ¿Aló? Y hay ratos que oro, Padre, o te la llevas o te la envío. Y entonces ahí es donde mi carácter se va forjando. Ahí es donde mi paciencia va generando en mi persona lo mismo. Hay hombres que apenas tienen un problema con la vieja, van para la calle a chupar. ¿Dónde está tu fe, varón? Cualquier problema que tienen con el esposo, ahí vamos otra vez para la calle con las mismas. Vamos para la disco. ¿Dónde está tu solidez? ¿Dónde está tu carácter? Jesús fue traicionado. Jesús fue burlado. Gente que decía amarlo le dio la espalda. Pero ¿qué hacía él? Forjaba su carácter. Observe lo que Pablo nos habla. Esto es poderoso, iglesia. Esto es poderoso. El capítulo 2, verso 7, dice, verso 6, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note, era Dios y se hace como nosotros. Y viene a ser de una mujer y empieza a sentir el dolor. O sea, Jesús entendía que cuando se despoja de ser Dios, viene a la tierra a servir, toma forma de siervo. Él nunca tuvo problemas con servir. Servía donde se le pedía. En la boda de Caná preparó el mejor vino. En el entierro de Lázaro levantó al muerto. Oraba por los enfermos. Se acercaba tanto a los enfermos que la plaga se le pegaba a él. Tenía que ir toda la noche al monte a orar para que la plaga se le quitase. Él iba a buscar al endemoniado. Algún día usted va a ir conmigo a Israel. Diga amén. Póngame atención aquí. Todo esto es el mar de Galilea. Y al otro lado del mar estaba Gadara. Así que Jesús tomó un barco, cruzó todo el mar de Galilea, liberó un endemoniado en Gadara y regresó otra vez a Galilea. El amor por servir lo movía. Abrazaba a las viudas. A veces estaba cansado y multitudes le seguían y él se levantaba para predicarles. El servir para Jesús era un privilegio. Quiero que me escuche aquí, porque cuando se ofrecen lugares, posiciones de privilegio, hay bastantes manos que se levantan. Cuando se ofrece carne asada, oiga, montón de candidatos se anotan. Pero cuando se pide ayunar, cuando se pide servir, cuando se pide, oiga, ir al hospital, no hay muchas manos que se levantan. Pocos hay dispuestos. Muchos ignoramos. Póngame atención. Que en la escala como Dios valora estos principios, el servicio es lo más alto en dignidad. Algunos, repito, ignoramos que cuando Dios valora el servicio para Él, es tan importante en la escala más alta. A tal grado que en Mateo capítulo 20, versículo 27, Jesús dijo:
El que quiera ser el primero, levante su mano en alto. ¿Cuántos empresarios hay aquí hoy? ¿Cuántos profesionales aquí hoy? Abogados, médicos. Vamos, levante su mano en alto. ¿Cuánto quiere ser el primero en su clase? Mano arriba, diga amén. Yo quiero ser el primero en mi clase. ¿Cuánto quiere ser el primero en su trabajo? El empleado más premiado, que le pagan más bonos. Mano arriba, escúcheme. Jesús dice: el que quiere ser el primero entre vosotros, que sea su servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahora note esto: la mejor manera de formar el carácter es sirviendo. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Escúcheme: en mi casa éramos 9 varones, siempre olía a queso frijolero. Yo no sé cuánto alguna vez bañaron un charco. Levante su mano en alto. Yo salgo del closet hoy. A mí me contaba bañarme en los charcos. Los chicos de ahora no saben lo que es eso. Ay, piscina, mami, piscina. Yo no, llovía y me tiraba al charco. Y un día por andar en los charcos me agarró un hongo en el pie. Hermano, no hay cosa tan más rica que eso. Agarrar un bloque de concreto y hacerle. Eso es el cielo en la tierra. ¿Me está viendo? Ay, levanten su mano en alto. ¿Cuántos pecaron en esa área? Yo pequé. Oiga, usted, aquel hongo en el pie, yo le hacía así en el bloque de concreto. Ay, yo sentía el cielo en la tierra ahí. Después estaba el problema, pero al principio, oiga, yo, o sea, imaginen mi pobre mamá, mis hermanas lavando sus calcetines de míos. Sentían la gloria de Dios. Me bendecían todos los días. Ay, padre, qué olor tan rico le ha dado mi hermano Milton. Ahora, ponme atención. Jesús lavó los pies de 12 apóstoles. La mayoría eran pescadores. O sea, les olía las patas a caracol, a pescado, a langosta y a lancha también. Para Jesús servir era un privilegio. Levanten sus manos en alto. ¿Para cuánto servir es un privilegio? Por eso es que el ir al hospital para mí es emocionante. El ir a un asilo de ancianos, peinarle el pelo, arreglarle el cabello a esas ancianas, es el regalo más grande que el cielo nos puede dar. Abrazar al enfermo, llevar comida al hambriento, subirse a un bus y predicar el evangelio debe ser nuestro privilegio cada día. Un honor para usted y para mí. A mí me sorprende cómo nosotros muchas veces somos de alguna manera duros con el Señor. Para lo malo somos buenos. Venga la fiesta, quiero mover el bote, me gusta carne asada. ¡Woo! Pero usted diga, ir al hospital y nadie quiere ir ahí. Ir a los presos y nadie quiere ir ahí. ¿Por qué? Porque no hay recompensa según muchos. Pero en la escala del cielo, el servir a otros es la escala más alta. ¿Alguien quiere estar en la escala alta del cielo? Necesitamos desarrollar el carácter de Cristo para servir a los que más lo necesitan. El abrir en su casa un grupo. Quiero que me escuche. Usted debe ser un líder. Hay gente con tanta palabra aquí, pero nada para dar. Nos hemos convertido en islas, nos hemos convertido en estanques. Y si algo la iglesia necesita es desarrollar el Espíritu de Cristo. Dice la palabra: no le importó ser como Dios, se hizo hombre, y estando en la posición de hombre, decidió ser servidor de todos. Observe esto. Filipenses 2:8, la palabra sigue diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escúcheme, la mayor demostración de obediencia para Jesús no fue solo hacerse hombre, sino también morir. Y no solamente morir, sino morir en muerte de cruz, que era la peor manera en que moría un criminal
en mano o en los tiempos romanos. Hoy en día, ¿cuál es la peor muerte? La inyección letal. Hoy en día, ¿cuál es la peor muerte? La silla eléctrica. Pero en tiempos de Jesús, la muerte de cruz era la muerte para el peor criminal. Jesús fue tan obediente. La Biblia dice en Isaías capítulo 6 que hubo una reunión en el cielo. Escúcheme, estaban los ángeles alrededor del trono, y Jesús, y el Padre preguntó: ¿quién quiere ir y morir por ellos? Y los ángeles, mire, se hicieron los locos. Y el Hijo del Padre dijo: yo voy a ir por ellos. Y la Biblia dice: heme aquí, envíame a mí. Y usted puede ver cómo entonces Jesús aparece en escena. Así que le dicen: vas a morir en muerte de cruz. Mire qué tan fuerte era la obediencia de Jesús, que el diablo aparece y le dice: no tienes que morir. ¿Para qué morir? Si te postras y me adoras, te regalo los reinos que le quité a Adán. Y él dijo: no me tientes, Satanás. De alguna manera, todos nosotros alguna vez recibimos ofertas que parecen decentes, pero a veces la obediencia es lo que más nos cuesta. Entonces, el obedecer, cuando nace de la gratitud por la gracia recibida, es la que nos lleva a la bendición. Iglesia, ser obedientes quiere decir que estamos plenamente convencidos que no hay otra manera más que escuchar y hacer lo que la voz de Dios nos pide que hagamos. ¿Sabe que Jesús, la misma noche antes de morir, cuando iba a ser entregado, hablando con el Padre, dice la palabra que él sudaba gotas de sangre y le dice al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad? En Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Alguien puede levantar su mano en alto y decir: que se haga tu voluntad. Más fuerte, diga: que se haga tu voluntad. ¿Qué hizo él? Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes qué me gusta? 2 Corintios 8:9, la palabra dice, 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es importante entonces, iglesia, ser obedientes y tomar nuestra cruz. Todos los días tenemos que tomar la cruz. Para muchos el matrimonio puede ser una cruz, para mí es un deleite. Para muchos el servir a Dios puede ser una cruz, para mí es un privilegio. Pero cualquiera sea la posición de lo que hacemos, él se desprendió de todo y quedó con nada, para que usted le entregue nada y se quede con todo. De alguna manera entonces es necesario tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, negarnos a esa vida que quiere estar relajada, sin compromiso con Dios, y asumamos el paso de obediencia. Si hay algo que está intrínseco en muchos de nosotros, la rebeldía. Si la palabra, la rebeldía está en el corazón del muchacho, usted le dice: no meta el dedo ahí, y lo primero que hace es meter el dedo ahí. Usted le dice: no te conviene ese muchacho, y lo primero que hace, se va con el muchacho a vivir a un apartamento. Usted le dice al joven, a la persona: no te conviene, y lo primero que hace es hacer lo que no le conviene. Tiene dos hijos de dos hombres diferentes, le dice: hija, cuidado, ya tenés dos de dos. Y otra vez se vuelve a enamorar. De alguna manera, en el corazón del ser humano está de continuo la rebeldía. Pero debemos someter nuestra carne al carácter de Cristo y hacer lo que agrada. Observe a Jesús. Filipenses 2:9 dice que por cuanto Él, siendo Dios, se hizo hombre, se rebajó a siervo, y estando como siervo, se humilló a morir
en muerte de cruz como un criminal. El pago al carácter, el pago a la obediencia, dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora levante su mano en alto, diga: Padre Celestial, yo quiero pagar el precio para tener un nombre sobre todo nombre. Bájese aquí su mano. ¿Por qué es importante este mensaje? Se lo explico. Jesús, por su carácter, por su temple, por su determinación de hacer la voluntad de Dios, se le dio un nombre sobre todo nombre. Iglesia, el buen nombre es más importante que la riqueza. En el libro de Proverbios 22, verso 1, la palabra dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Escúcheme, iglesia, el dinero se gasta rápido, pero no la integridad. La plata se gasta rápido, pero no el buen nombre. Hay muchas personas que en el afán de conseguir plata rápidamente venden su cuerpo, venden sus principios, venden sus valores, y luego el dinero se dan cuenta que se fue rápido. Si hay algo que Jesús se ganó a pulso, es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué necesitamos para ello? Escúcheme, iglesia, nadie puede vivir con el diablo y tratar de ser como Dios. Ni nadie puede vivir cerca de Dios y también actuar como diablo. Parece una dicotomía, pero lo vuelvo a explicar. Hay mucha gente que decimos seguir a Dios y actuamos como diablos. El deseo de Dios es que usted y yo tengamos un nombre respetado, un nombre que sea honrado por todos. Abra su Biblia conmigo, Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios capítulo 1, verso 17. La palabra dice: para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es bueno. Levante su mano en alto. Diga por el domingo: Padre Celestial, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Si algo ocupa un creyente hoy, si algo necesita nuestra juventud en la actualidad, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 20: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Observe esto: Jesús es Dios, desciende a ser hombre, se vuelve siervo y muere como criminal. Y ahora Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ponga esto: lo vuelve a sentar en lugares celestiales. Tengo una palabra para alguien: si hay algo que nos va a sacar de la crisis, se llama sabiduría y revelación. Usted no ocupa plata, usted ocupa sabiduría y revelación. Usted no ocupa conexiones, usted ocupa sabiduría y revelación. Usted no ocupa quien lo palanquee, ocupa sabiduría y revelación. Algo que la iglesia necesita hoy es sabiduría y revelación. Note esto: eso llevó a Jesús de la muerte a resurrección y de resurrección a lugares celestiales con el Padre. Si algo a mí me impresiona es cómo Jesús logró ganarse el lugar otra vez a la diestra del Padre. Él no tiene que pelearlo. Sin embargo, se mantuvo con carácter hasta la muerte, y de ahí se levantó con poder y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora levante su mano en alto, mano arriba, verso 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ponga un nombre usted: deuda,
sobre todo el nombre que se nombra, el nombre de Jesús es más poderoso. Ponga un nombre usted, depresión, sobre todo el nombre que se nombra, el nombre de Jesús es más poderoso. Ponga el nombre usted, enfermedad, sobre todo el nombre que se nombra, el nombre de Jesús es más poderoso. No hay cáncer, no hay crisis financiera, no hay problema en tu vida que el nombre de Jesús no pueda solucionar. A Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Alguien diga espíritu de sabiduría y revelación. Dígalo más bueno, amigo. Espíritu de sabiduría y revelación. Eso te da un nombre que es sobre todo nombre. Por eso usted ve en la Biblia muchos nombres, pero pocos sobresalieron. Usted ve en nuestra familia mucha gente, pero pocos sobresalen. ¿A qué se debe? Que muchos pagan el precio del carácter. Muchos pagan el precio de la persistencia, sea en los negocios, sea en lo espiritual, sea en el liderazgo. Se requiere carácter, diga carácter. Ahora observe esto: Jesús se ganó el lugar en lugares celestiales. Dice la palabra, esto es poderoso, iglesia. Sobre todo principado y autoridad, verso 21, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Póngase de pie hoy. Diga fuerte conmigo: Jesucristo sometió de pie, diga, todas las cosas sobre sus pies. Dígalo más fuerte: Jesucristo sometió todas las cosas sobre sus pies. Tengo una palabra para alguien hoy: es el carácter en Dios que pondrá toda circunstancia en tu vida sobre tus pies. Y escuche esto, escuche esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. La única manera de que seamos cabeza y no cola se llama carácter. El diablo por ser viejo y porque está acostumbrado a hacer el trabajo bien hecho, Él te va a maldecir y lo va a hacer bien. Que el Señor te guarde. Él va a buscar la manera de derribarte y te va a dejar bien derribado. Él tiene carácter para perseguirte, carácter para tentarte, carácter para derribar tus principios, carácter para que seas floja, carácter para que seas flojo. Ese es su trabajo y lo hace bien. Tu trabajo, mi trabajo es pedir espíritu de sabiduría y revelación para hacer lo que agrada a Dios y no dejar que el enemigo me tenga debajo de sus pies, sino yo tener a Satanás debajo de mis pies. Levanta tu mano en alto, iglesia. Cuando Eva falla y hace pecar a Adán, dice la palabra que Dios, aunque Eva está derrotada, aunque su ánimo está decaído, le dice estas palabras: es cierto, a partir de hoy habrá enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente tuya. Pero escúchame, le dice: aunque ella trate de herirte el calcañal. Alguien levante su número 9 arriba, diga: yo le heriré. ¿Dónde? Alguien diga: yo le heriré. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora déjeme ir terminando hoy. Es el carácter, no el talento, no el recurso, no los dones. Es el carácter. Conozco gente talentosa que nunca logró nada. Conozco gente con muchos dones que nunca superó ni hizo nada. Conozco gente inteligente, un gran cerebro, grandes notas, y nunca brillaron en la vida. Y usted también los conoce. En cambio, hay gente que por carácter. ¿No le ha pasado a usted? Y es indito. Era un garrotero. A puras cachas pasaba en la escuela. Y miren qué tremenda empresa la que tiene. Alguien diga carácter. Diga carácter. Así que para que el primer Adán que cayó fuese reivindicado, se requirió de uno que tuviese carácter, que fuese hasta la muerte y de la muerte se levantara para hacer lo que Dios ha dicho. Y note esto: para tener un hombre respetado debemos tener, diga, carácter,
sabiduría y revelación. Déjame terminar aquí hoy. Filipenses 2:10. La palabra dice: para que en el nombre de Jesús, levanta tu mano en alto, iglesia, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Levante su mano en alto, iglesia. Tengo una palabra para alguien. Usted no vino a la tierra por accidente. Usted no vino por un error matemático. Tampoco usted nació por un error de sus padres. Le mintió el enemigo si le hizo creer que usted nació por accidente. Le mintió Satanás si le hizo creer que usted nunca debió haber nacido. No sé cuánto usted ha sufrido, no sé qué tan bien le ha ido en la vida, o no sé qué tan mal le ha ido en la vida. Usted nació por un propósito del cielo. Nada de lo que usted ha visto ha pasado por accidente. Usted nació por un designio del cielo, para la gloria del Padre y para que su nombre sea conocido. Me gusta Romanos 11:36 lo que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sabes qué me gusta a mí? Jesús siempre tuvo balance. Él sabía que venía a hacer la obra del Padre y a hacer todo para su gloria. Un creyente con el carácter de Cristo tiene balance. Entiende que si algo bueno logra, que si algo bueno obtiene, que si algo importante logra, es para la gloria de Dios. Se mantiene humilde, se mantiene sencillo. No hay cosa más tremenda que alguien que nunca tenía nada empieza a creerse la última botella de agua en el desierto. No hay cosa más terrible que la gente que nunca tuvo algo empieza a picárselas, que es la última persona o la cuarta persona de la Trinidad. Entre Dios más te bendice, más sencillo. Entre más grande te vuelves, más pequeño te sientes. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Alguien me escribió esta semana: pastor, ¿por qué usted anda en los buses? ¿Qué le motivó a hacerlo? Y le dije yo: estoy en deuda con el cielo. ¿Por qué va a los hospitales? Le dije yo: porque estoy en deuda con el cielo. Él ha sido tan bueno conmigo, me ha bendecido, me ha prosperado, me ha hecho libre, me ha hecho sano. Cuando yo estaba en cuarto grado, debí haberme muerto. Estuve 3 meses agonizando y Él se acordó de mí. Lo único que puedo hacer es devolverle favor sirviéndole. Yo quiero acordarme ahí. Cuando tengo problemas en el hospital, me doy cuenta que mis problemas son pequeños comparado a mucha gente que está ahí. Cuando ando en los buses, me doy cuenta que yo también muchas veces he sentido tirar la toalla. Yo recuerdo cuando Dios me ordenó que como iglesia fuésemos a los buses. Habían muerte en los buses, habían asalto en los buses. Muchas veces me encontré a los 3 reyes malos ahí: a raspar, a malhechor y va a saltar. Y cada vez que me paro en un bus, yo hago que acepten a Cristo Jesús. Y ese día raspar, malhechor y va a saltar se arrepintió. Me recuerdo como si fuera hoy. Alguien de la iglesia me llevó un racimo de plátanos a mi casa. Me dijo: pastor, quiero regalar un racimo de plátanos de primicia. Y fue a mi casa. Y alguien me ha regalado como 4 piñas también de primicia. Y entonces cuando él me va a traer los plátanos, yo voy a mi carro para sacar una piña y regalársela al siervo de esta casa. Y cuando el siervo está sacando los plátanos, un varón le pone un revólver en el cerebro y le empieza a meter la mano en la cartera. Y el compañero de él le pone un revólver al otro compañero que anda con él de la iglesia,
y los dos están así con dos revólveres. Cuando yo me doy la vuelta y de reojo veo que aquel cuadro, aquella imagen. Y cuando me ven a mí la cara, uno de los que está asaltando, los ladrones, dice: Pastor Milton Valle. Pero en el efecto guardó el revólver. Le dice: loco, guardé el revólver, ahí está el Pastor Milton Valle. Y cuando dice eso, entré a autoridad. Yo dije: ah, bueno, esto me conocen a mí. Y me cuadré. Y le dije: ¿por qué están asaltando? Me dice: Pastor, perdónenos, hace 2 semanas lo vimos en la prisión. Usted nos predicó. Yo acepté a Cristo ahí. Le dije: pero ¿por qué? ¿Por qué están robando entonces? Si hace 2 semanas te entregaste a Cristo, ¿por qué estás robando? Me dicen: es que por milagro de Dios nos acaban de sacar de la cárcel. Por milagro de Dios nos acaban de soltar de la cárcel. Dios hizo un milagro y salimos por milagro de la cárcel. Le dije: ¿y por qué siguen robando entonces? Y me saqué 100 pesos, se los di. Le dije: compren algo de comer y no lo vuelvan a hacer. Yo no sé qué hubiese pasado ese día si fuese un pastor de oficina o de escritorio. Pero ese día el temor de Dios llenó a aquellos hombres, porque me habían visto en la prisión hablando del amor de Cristo que excede todo conocimiento.